Del libro del Génesis. Y dijo Dios: pululen las aguas un pulular de vivientes, y pájaros vuelen sobre la tierra frente a la bóveda del cielo. Y creó Dios los cetáceos y los vivientes que se deslizan, y que el agua hizo pulular según sus especies, y las aves saladas según sus especies. Y vio Dios que era bueno. Y Dios los bendijo diciendo: creced, multiplicaos, llenad en las aguas del mar, que las aves se multipliquen en la tierra. Pasó una tarde, pasó una mañana, el día quinto. Y dijo Dios: produzca la tierra vivientes según sus especies, animales domésticos, reptiles y fieras según sus especies. Y así fue. E hizo Dios las fieras según sus especies, los animales domésticos según sus especies, y los reptiles según sus especies. Y vio Dios que era bueno. Y dijo Dios: hagamos al hombre a nuestra imagen y semejanza, que domine los peces del mar, las aves del cielo, los animales domésticos, los reptiles de la tierra. Y creó Dios al hombre a su imagen, a imagen de Dios lo creó, hombre y mujer los creó. Y los bendijo Dios y les dijo: creced, multiplicaos, llenad la tierra y sometedla. Dominad los peces del mar, las aves del cielo, los vivientes que se mueven sobre la tierra. Y dijo Dios: mirad, os entrego todas las hierbas que engendran semilla sobre la faz de la tierra, y todos los árboles frutales que engendran semilla os servirán de alimento. Y a todas las fieras de la tierra, a todas las aves del cielo, a todos los reptiles de la tierra, a todo ser que respira, la hierba verde les servirá de alimento. Y así fue. Y vio Dios todo lo que había hecho, y era muy bueno. Pasó una tarde, pasó una mañana, el día sexto. Y quedaron concluidos el cielo, la tierra y sus ejércitos. Y concluyó Dios para el día séptimo todo el trabajo que había hecho, y descansó el día séptimo de todo el trabajo que había hecho. Y bendijo Dios el día séptimo y lo consagró, porque en él descansó de todo el trabajo que Dios había hecho cuando creó. Esta es la historia de la creación del cielo y de la tierra. Señor dueño nuestro, qué admirable es tu nombre en toda la tierra. Cuando contemplo el cielo, obra de tus dedos, la luna y las estrellas que has creado, ¿qué es el hombre para que te acuerdes de él? ¿El ser humano para darle poder? Señor dueño nuestro, qué admirable es tu nombre en toda la tierra. Lo hiciste poco inferior a los ángeles, lo coronaste de gloria y dignidad, le diste el mando sobre las obras de tus manos, todo lo sometiste bajo sus pies. Señor dueño nuestro, qué admirable es tu nombre en toda la tierra. Rebaños de ovejas y toros, y hasta las bestias del campo, las aves del cielo, los peces del mar, que trazan sendas por el mar. Señor dueño nuestro, qué admirable es tu nombre en toda la tierra. Evangelio según San Marcos. Se acercaron a él los fariseos y algunos escribas llegados de Jerusalén, y habiendo observado que algunos de sus discípulos se disponían a comer el pan con manos impuras, es decir, sin lavar, pues los fariseos y todos los judíos, siguiendo la tradición de sus mayores, nunca comen sin lavarse cuidadosamente las manos, ni comen de lo que viene del mercado sin haberse purificado, y otras muchas cosas que observan por tradición, purificación de copas, jarros, bandejas y lechos, los fariseos y escribas le preguntaron: ¿por qué tus discípulos no se comportan conforme a la tradición de los antiguos, sino que comen el pan con manos impuras? Él les contestó: hipócritas, bien profetizó Isaías de vosotros, según está escrito: este pueblo me honra con los labios, pero su corazón está lejos de mí. En vano me dan culto, ya que enseñan doctrinas que son preceptos de hombres. Dejando el mandamiento de Dios, os aferráis a la tradición de los hombres. Y les decía: qué bien anuláis el mandamiento de Dios para conservar vuestra tradición. Porque Moisés dijo: honra a tu padre y a tu madre, y quien maldiga al padre o a la madre será reo de muerte. Vosotros, en cambio, decís:
Si uno dice al padre o a la madre, estos bienes míos, con los que podría ayudarte, sean corbán, es decir, ofrenda sagrada, ya no le permitís hacer nada por el padre o por la madre, y de este modo anuláis la palabra de Dios a causa de una tradición que vosotros mismos habéis establecido. Y hacéis otras muchas cosas semejantes a estas.